chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Por este espacio, hermanos, les voy a hacer conocer nuestro Aparicio Pomares. Dentro de este Aparicio Pomares, ¿qué es lo que encontramos? Vamos a encontrar a nuestro zona arqueológica, así como también nuestro hermoso castillo de Aparicio Pomares Chupán. Así es. Bueno, este castillo es una construcción, data de un aproximadamente 2000 años hacia atrás, ¿no? Hasta el momento hay varios arqueólogos que han realizado el estudio. A ciencia cierta, ¿no? Y se sabe, ¿no? Un estudio realmente que han hecho los arqueólogos. Bueno, y en esta zona habitaron los incas, los yaros, ¿no? De la cultura marañón. Bueno, no sabemos con aproximadamente cuántos años habitaron y cómo fueron sus habitantes. Así es, hermano, pero tenemos los registros. Así también podemos apreciar que se encuentra el hermoso castillo, y como también podemos apreciar Uchuhuari. Y luego 10 o 9, hermanos, podemos apreciar también en los centros poblados, así como de Parayapamba, como también ahí apreciamos la zona arqueológica de Parayapampa, de Sahuay. Así es, chicos, si alguno de ustedes quieren llegar a visitar, hermanos, les invito a conocer. Bueno, aquí es impresionante valorar, ¿no? Así es, y como podemos apreciar de Parayapampa, los huaris que se encuentran también ahí, fue una construcción magnífica. Es espectacular sus construcciones. Hasta hoy en el día podemos apreciar cómo tuvieron sus escaleras de pura piedra, ¿no? Así es. Y también pasamos a Sahuay. En Sahuay también podemos apreciar los huaris. Hasta actualidad también ahí también sigue, ¿no? Así como Kaisa Rumi, ahí están los huaris, ¿no? Y que ustedes logran ver esa partecita, sobresalir las piedras, esas son sus escaleras por donde los incas, ellos, ¿no?, automáticamente utilizaban a cambio de madera, eran las piedras como las huancas. Así es, chicos, agradecerle a cada uno de ustedes que están viendo nuestro video, chicos, comparten, así como también nuestros hermanos otros que viven, los residentes de diferentes partes, que pueden aquí a visitar y dejarles un granito de arena, ¿no? Por este intermedio, chicos, les hago conocer. Así, a cada uno de ustedes también agradecerle por darle like, chicos. Así también podemos hacer conocer a muchos de nuestros hermanos compatriotas que quieren llegar a visitar. Así es. Y por último, chicos, estamos en Uchuhuari, ya despidiéndonos. Bueno, eso es un panorámico, ¿no? Esta zona mayormente se caracteriza que por la cola de un serpiente. Si nosotros podemos apreciar de un punto a otro, estamos hacia la cola. Es por eso se llama Chupacino, Chupán, ¿no? Estamos en un miraje, ¿no? Es impresionante, chicos. Les recomiendo conocer. Les recomiendo visitar a cada uno de ustedes, chicos. Si alguno de ustedes quiere que les guíe, no hay problema, chicos. Les daré un alcance para cómo se llega, ¿no?, a conocer. Así es, chicos. Muchas gracias. Y a cada uno de ustedes agradecerle una vez más. Y si es de algún lugar lejano que están viendo, chicos, comparten nuestra transmisión, nuestros videos. Y agradecerles una vez más. Chao, 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 chao.
Así es, chicos, también me olvidaba de la zona arqueológica de Curipunta. Bueno, de Chupán está aproximadamente a 3 horas, ¿no? Si con la movilidad está a unos 40 minutos. Así es, chicos, les recomiendo también visitar Curipunta. Está en el cima de Rawa y a la altura de Cochapampa. Así es, chicos, también aquí vas a conocer espectacular, hermano. Es impresionante y es bueno, por primera vez cuando vas es impresionante apreciar todas sus construcciones de Curipunta. Les recomiendo, chicos, a conocer a cada uno de ustedes. Gracias, chicos, una vez más despedirme. Compartan nuestros videitos. Gracias. Chao, chao.